Ya, yo voy a empezar a leer el paso a otro, ¿ya? A ver, dice, Bela Lugosi, de origen magiar, ¿ya? Como ya sabemos, Sí, buenos días. está. Buenos días. Como ya sabemos, magiar se le dicen a los de Hungría, por eso dice ahí de origen magiar. Fue un actor austrohúngaro sumamente conocido por caracterizar al personaje del Conde Drácula en varias producciones de Broadway, entre ellas Drácula, y que lo llevó a la pantalla grande en la película Drácula de Todd Browning. ¿Quién será Todd Browning? Casi al final de su vida se le conoce por haber participado en las películas, bueno, esos nombres no los conozco, y en un pequeño papel de todas dirigidas por Ed Wood. Por Ed Wood. Ed Wood también es famoso, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, porque no he leído sobre Ed Wood. Sé que es un director de cine, creo que una vez hicieron una película en la que se burlaron creo que se burlaron algo así, ¿no? De Ed Wood. Lo encarnó alguien que creo que ustedes conocen, el del joven Manos de Tijera, ¿no? ¿Se acuerdan del nombre de película? El joven Manos de Tijera, película Ed Wood. Pero no me acuerdo cómo se llama, Ed Wood película, ahí está. ¿Ves? Hasta película le hicieron, Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp. Ahí está. Están encarnando acá a Ed Wood, director de cine. ¿Ya? También tiene es muy conocido también este Wood por algunos. Entonces empezamos con Bela Lugosi. Ese nos llevó a Ed Wood. Él fue Drácula, ¿no? ¿Qué fue qué? Bela Lugosi fue alguna vez Drácula, ¿no? No, no, Bela Lugosi, sí, claro, este es acá. Acá está sin maquillaje. Dentro de un ratito vamos a ver en videos, a ver si alcanza tiempo, videos, Ah, sí, perdón, pero solo poner dos días, perdón. Ya, buenos días. Antes daba muchas películas de Drácula y algunos tuvieron bastante pegada con esto de Drácula, ¿no? Bela Lugosi es uno de ellos. Hay otro, ¿eh? No me acuerdo el nombre, ya que estamos en esto de Drácula, ¿no? Así como hace Juan Pablo, como hace esto también Miguelito y otros más, colaboren, ¿no? Háganme recordar, mencionen cosas. Por ejemplo, vamos a poner acá Dráculas más Profe, yo le famosos. dije al fotógrafo, el fotógrafo era peruano, pero ya se me olvidó. Lo he buscado, pero no es conocido, ¿eh? No es conocido, al menos en una conversación Pues bien difícil. hasta en Google tenían una cosa celebrando como su aniversario o ¿A algo así quién? de la muerte. A veces cualquier persona se hace ahí se convierte en celebridad, cualquiera podría ser, ¿no? Llena ahí su página web, le pide a otro. Yo conozco que gente que, no voy a decir su nombre, gente que se vuelve loco por aparecer en internet, ¿no? Para hacerse famosos ellos mismos, pero eso no tiene validez, ¿no? El fotógrafo famoso en Perú es otro, ¿no? ¿Quién es Mayo lo conoce. Mario Testino. Destino, él es el único que es conocido, ¿no? El otro, ese que tú has mencionado, no lo reconozco. Pero mire, vamos a ver acá de los Dráculas más famosos. Ese no Para fue, ese no fue denunciado por acoso, no sé. Destino, O no estoy seguro. me parece. A ver, Dráculas más famosos de películas. Hay otro, que también es famoso, que apareció, según recuerdo yo, en mi mente a veces me juega mal pasar, a veces. Apareció en la película esta que ustedes deben conocer del Señor de los Anillos, que también hizo de Drácula. Creo, según me acuerdo. A ver, por acá está. Los 10 Dráculas más recordados de la historia del cine. Supongo que acá debe estar. Ahí está Bela Lugosi. Okay. Ay, no, no sé mal. No sé mal. Acepto, acepto. Y a los 10 más. ¿Por qué salen? No, ¿dónde dice? No aparece. Profe, tiene que darle clic a N. ¿Cuál? Arriba. Ahí se la completa. Tiene que salir un esto de siguiente página o siguiente personaje. Siguiente personaje. Ajá, por ahí abajo de esa irle un esto así. No sé, esas páginas de web complicadas me molestan. Tienes todo, ¿por qué no lo hacen tan simple? Películas, no, los mejores Drácula. Drácula se avecina, las mejores actuaciones de vampiros. Cinco. Christopher, ¿no? Christopher. Ya me acordé ya, creo que es un tal Christopher. Christopher, claro, Drácula. Christopher Lee. Christopher Lee, claro, bien, Christopher Lee también. Él es otro famoso, ¿ya? Ahí está.
Este también la hizo linda, ¿no? Christopher Lee. Mira, vamos a ver acá en navegador. Gracias por decir. Christopher Lee, Drácula. Esta, Christopher Lee de Drácula. Este también dio miedo y miren, acá está. En este papel del Señor de los Anillos, ¿no? No sé cómo se llama, pero es un barbón blanco. Este es el mismo, ¿ya? Ahí está Christopher Lee de Drácula, que también tuvo bastante acogida su papel, y Christopher Lee en El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos también. Es él, ¿no? Ahí está. Ese es Christopher Lee. Vamos a resaltar también a Christopher Lee, ¿no? Vamos a copiarlo acá. Ya que estamos en Dráculas. Ya está. Este señor también es famosísimo, Christopher Lie. Regresamos Oye, a me Bela dice la Lugosi. de... Ya falleció, ¿no? Creo que sí. En los años 80 aparecían películas de Drácula y Bela Lugosi no es tan conocido. Bela Lugosi es más, muy antiguo. El que sí era conocido era este Christopher Lee. Bueno, dice, nació en lo que es la actual Rumania. Nada más, comenzó su carrera como actor en Europa trabajando en obras de Shakespeare. Durante la Primera Guerra Mundial participó como teniente de infantería Bela Lugosi. La contienda formó parte activa en la izquierda de su país y fundó el sindicato de actores. Contrajo matrimonio con Joanna Smith, ¿quién será? Se separaría. Se exilió debido a su actividad política, primero a Alemania y luego abandonó Europa, se marchó a Estados Unidos. Allí recibió el papel de su vida, el del Conde Drácula. ¿Qué tal cambio? O sea, de sentirse perseguido, termina después como actor. Allí recibió el papel de su vida, que interpretó primero en teatros de Broadway. Ahora, acá también es importante esto, en Broadway, ¿no? Broadway es una calle situada, dice, en el estado de Nueva York. Broadway empieza junto al State de Manhattan, a través del Bronx, sale de la ciudad por el norte. Entonces, Broadway es uno de los teatros más famosos, ¿no? ¿El teatro más famoso cuál es? ¿El Canut de Perú? No, el teatro Broadway, ¿no? Hay un peruano que actúa en Broadway. ¿Alguien sabe algo de algún peruano que ha actuado en el teatro de Sí, el Broadway? que apareció en ¿Ah? al fondo del sitio, el Zunino. blanco, Zunino, Marco Zunino. Zunino. Marco Bien. Zunino, ¿no? Marco Zunino. Me suena. Broadway. Ahí está, Broadway. Ahí está este señor, ¿no? El del fondo Ah. del sitio. Él ha actuado ahí en Broadway, ¿no? Uno de los pocos peruanos. Supongo, no sé qué otros peruanos, de repente me estoy equivocando, pero él al menos puede decir, ¿no? He actuado en Este. Broadway. ¿No se vio que a Susana Vaca le van a dar otro Grammy? ¿O le Ah, dieron? sí, le dieron ya le dieron, claro, Ya sí. tiene 3 Grammys, Susana Vaca. Ajá, sí, así es, ¿no? Nos sorprende esas cosas. Ya bueno, entonces citamos a Broadway, ¿no? Ahora, en diversas giras que posteriormente llevó a la pantalla, o sea, la pantalla grande, ¿no? A eso se refiere. Éxito cinematográfico, la película fue un éxito, pero Lugosi se encasilló en papeles de terror con películas como se encasilló, eso es lo malo de un actor, ¿no? Luego rechazó interpretar a Frankenstein, pero realizó un buen trabajo interpretando al trastornado Igor en dos secuelas, antes de aceptar interpretar finalmente al monstruo Frankenstein. Tuvo también un pequeño papel en la comedia tal Ninochka. Ya, ojo, tuvo un pequeño papel en la comedia clásica Ninochka, junto a Greta Garbo, eso también. Ninochka, me falta ver, pero para un cinéfilo eso es tarea, ¿no? Porque también es un clásico del cine, ¿ya? Ninochka. Alguien que sea muy bueno en la historia del cine, por ejemplo, te comienzas a conversar con Rulito Pinasco, él debe saber que Ninochka existe, ¿no? Esa película, ¿ya? Es Ninochka también. Según recuerdo, ha sido nominada al Oscar. Me fijo. Y Greta Garbo también es conocida, ¿no? En épocas pasadas, las actrices eran así como imagen de sexy symbol, belleza ideal, ¿no? Algo así. Todos quieren ser. Greta Garbo también era una de ellas, ¿no? Aunque, claro, de repente a ustedes no les parece bonita por el estilo, ¿no? Son otras épocas. Otro look. Bueno, Pero, Greta Garbo es profe, una de ellas. en el cine antiguo solían más que nada las actrices ser bonitas, mas no actuaban bien. Y las que Yo he actuaban visto, bien eran sí, feitas. pocas. Yo he visto que hay pocas actrices buenas, buenas. Por ahí tendría que pensarlo bien, pero sí, hay varias que eran bonitas y no eran no se lucían. Ya bueno, Greta Garbo es famosa. Dice, muchos films de Black Cat y anteriormente mencionado equipararon a Lugosi con su mayor rival en el mundo del cine de terror, Boris Karloff.
Ya, Boris Karloff también es conocido, pero yo de ese tipo no sé nada de nada. Sé que le es conocido Boris Karloff. Lo vamos a omitir. La actitud de Lugosi ante Karloff es tema de muchas y muy variadas opiniones entre los expertos e historiadores del cine. Muchos de ellos nos hablan de un Lugosi resentido por el éxito y la habilidad de Karloff de conseguir mejores papeles dentro de la escena de cine de terror, mientras que las otras historias comentan que entre ambos actores existió una muy buena amistad. Años más tarde, los papeles dejaron de llegarle y se volvió un adicto a la morfina, sustancia que comenzó a utilizar durante su estancia en el frente de guerra para apaciguar el dolor por la herida sufrida en su pierna. Entonces, Bela Lugosi también tiene una historia interesante, ¿no? Como soldado. Recreó por última vez el papel de Drácula en la película tal, tal. Abbott y Costello, ¿no? Meet Frankenstein. ¿Alguien conoce a Abbott y Costello? ¿Saben de quién estamos hablando? No. Ya, Abbott y Costello también son famosísimos. Mira, yo me voy a ir De de aquí para Costello. acá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes lo conozcan todos y nos queda poco tiempo. Abbott y Costello era así como el gordo y el flaco, ¿no? El gordito decía, hey, Abbott, decía. Antes estaba en un programa. Y me hace recordar a Abbott y Costello a otro personaje. ¿Alguien conoce a Benny Hill? Me suena. Ya, para que vean que Benny Hill es un bravo, le voy a poner un video. Mejor ahorita, porque si no me voy a olvidar. Es bien chistoso. Abbott y Costello. Ellos son. Había un programa estos son de los 70, pero bueno, en los 80 todavía se veía, ¿no? Hay un show en especial de Abbott y Costello. Es el gordito, él es serio. Este señor, de más edad, era más serio. Este es Profe, voy más. al baño rapidito. Ananda, este es como un adulto niño, ¿no? Este de acá. Hay una escena muy clásica de Abbott y Costello que lo pueden oír. Por ejemplo, lo pueden ver en YouTube, supongo, tendría que buscarlo, donde hacen un juego de palabras que tiene que ver con el quién, con el qué, ¿no? Hablan acerca de unos personajes que se llaman, unas personas, unos chicos que se llaman, uno se llama qué, otro se llama quién, otro se llama algo así, ¿no? Y al final hacen un enredo de palabras que no se entiende, ¿no? Para entender tienes que estar muy atento a qué se refiere, ¿no? O sea, en realidad uno de ellos sí está hablando de manera coherente y el otro no le entiende. ¿Por qué no le entiende? Porque los personajes de los cuales se está hablando, uno se llama quién y otro se llama qué. Y ese show, ese, al menos ese número, llamó la atención, ¿ya? De Abbott y Costello. Entonces vamos a poner acá también a Abbott y Costello, pero ellos han hecho películas de cine, pero más conocidos son por la televisión, ¿no? Son famosos en la televisión, ¿ya? Decadencia y muerte, seguimos con Bela Lugosi. Dice, ya casi al final de su vida volvió a aparecer en algunas películas. El histórico y director Ed Wood, histórico directora, hicieron una película de él. Fue desde siempre un fanático de Lugosi. Wood consigue convencer a un anciano Lugosi para que participara en un pequeño papel en su película Glenn o Glenda. Posteriormente, Lugosi volvería a interpretar a un científico loco en otra película de Wood, La novia del monstruo, la película biográfica de Wood, el 94, dirigida por Tim Burton. Tim Burton también es conocido. ¿Alguien sabe de quién es Tim Burton o no? Sí, Sí, profe, el que hace hace las películas de películas de todas Son Monstruos. macabras. El Claro. hombre de manos de tijera, todo eso. El que Exacto. Y hace Tim Burton tiene películas. una esposa conocida también. ¿Alguien conoce a la esposa de Tim Burton? Ah, no. Es una actriz, Tina ya, mira. Burton. Tina. No, Tim Burton y esposa, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y su esposa? ¿Qué es actriz? Bueno, ahorita va a aparecer su nombre. O de repente se han separado, no sé por qué esto. Ahí está, ella. ¿La conocen? Helena Bonham Ay, ella. Sí, 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 Pero sí. Helena con Bonham razón Carter, salen la que muchas tiene películas de series. él. Claro, exacto, por eso sale mucha. Ya, ojo, pero ella también tiene su. Es conocida, o sea, no es porque. Sí, Ella es esa buena tipa es lo actriz. máximo. No lo hace mal, ¿no? Ella trabaja bien. Ella Un actúa papel bien, ella muy actúa bueno bien. es el de Big Fish, ¿no? El gran pez. Ahí te actúa bien, bien chévere. Ella, ¿no? No, Helena pero si también usted la Bonham conoce, Carter. debería conocerla por Bellatrix Lestrange. ¿Esa serie? Profe, nunca, nunca, no sabe quién es Bellatrix Lestrange. ¿Strange? De Harry Potter. Ah, pero es Ah, no, es mala. que no, no, yo vi Harry Potter en el cine, la 1, y no me gustó, y ya de ahí no vi nada. No, no, no ¿En sabía serio no le que. gustó? Qué falla. La 1 vi y no me gustó, En ¿no? ese momento Profe, es que Pompón la tiene 1 es que Monse, escapar. profe, tiene que ver ¿sí? las otras. Ay, Debe ser la cuarta. ya no, no, no me atrajo la primera. A ver, Helena Bonham Carter, la fui a ver con mi sobrina, que era como mi hija, y ella más lo que se asustó. Se tapaba los oídos porque aparecía un monstruo grandote. Y ahí está también Tim Burton, ¿no? Que es conocido. El Tim Burton es director de cine. Creo que para mí la mejor película de Tim Burton es El Gran Pez.
ahí actúa esta chica también, su esposa. Es una gran película, ¿no? The Big Fish, que fue nominada a mejor película. Ya luego dice, ganó Oscar, mejor actor secundario. Como consecuencia de sus apariciones en películas de series B, especialmente en su film, apareció en algunos episodios de la serie de televisión, no importa eso. Uno de los papeles más famosos de Lugosi fue el que interpretó en una película ya clásica que sería estrenada después de su muerte, Plan 9, eso no lo conozco. Contenía metraje de Lugosi intercalado con escenas de un doble suyo que no se parecía para nada a Ed Wood. Había tenido enormes dificultades para financiar el proyecto y solo fue capaz de filmar escenas cortas y mudas. Bueno. Falleció de un ataque al corazón a la edad de 33 años. California, se acabó, nada más. Dice, fue galardonado con una estrella en el legendario Paseo de la Fama. ¿Ah? El Paseo de la Fama también él es conocido. Curiosa su historia, ¿no? De haber fugado de un lugar porque estaba a peligro de muerte, un soldado, dice, participó en una guerra, termina teniendo la oportunidad de la, de, en el, la, en el teatro y después en el cine, ¿no? Bela, Bela Lugosi. Ahí está. ¿Ve? Esta imagen es conocida. Verlo en un póster no es nada de sorprendente, ¿no? Esta es una imagen muy conocida ya. Esta, con su capa, ¿no? Él y Christopher Lee son los dos Dráculas más famosos, ¿no? Del cine, creo yo, según mi punto de vista. De visto. Y entonces decimos chau a Bela Lugosi y pasamos a otro. Raquel Welch. Ahí está, ella. ¿No? Que ella también creo que va con lo que dijo Juan Pablo, ¿no? Ella nunca le he visto que haya tenido fama de gran actriz, pero sí, mira acá dice sex symbol, ¿no? Porque era bonita. Dice, Raquel Welch fue galardonada, muy famosa por ser la ganadora de un Globo de Oro en tal, 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 y como sex symbol durante décadas, ¿no? Recibió el apodo de El Cuerpo. Y hasta creo que fue una chica Bond, me parece, no estoy seguro, creo que fue chica Bond. Nació en Chicago de madre estadounidense, tal, 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 y padre boliviano, descendencia española. Su padre era el ingeniero aeronáutico, tal, tal, por lo que la actriz es pariente de la que fue presidenta de Bolivia, Lidia Gaylor Tejada. Bueno. En su juventud, Raquel se trasladó junto con su familia a San Diego y estudió interpretación y modelaje. Trabajó como presentadora de un espacio de televisión y como modelo publicitaria. ¿Ven? Entonces, primero empieza por su belleza, después ya la jalan al cine. En una película de Elvis. Su primera oportunidad en el cine le llegó de la mano de Elvis Presley. Hizo un pequeño papel de figurante en la película musical. Bueno, esa. También participó ese año con un rol menor en House. Ta, 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 ta. Film protagonizado por Shelley Winters, famosa, la de Lolita, ¿no? Shelley Winters es la película Lolita, ella. No, Shelley Winters. Vamos a sumar a ella también, ¿ya? Shelley Winters. Estamos hablando ahorita de Raquel Welch. Raquel Welch. Ah, Raquel Welch yo la vi en 100 rifles, ¿no? En la película 100 rifles, la única que he visto de ella. Ah, y también la he visto en ¿Dónde está el policía? Pero ahí está ya señora, ¿no? Winters. Es una comedia. Shelley Winters también es famosísima, Robert Taylor no lo ubico y César Romero no lo ubico. En esos años Welch hizo breves apariciones en series de televisión como Hechizada, que ustedes conocen, ¿no? Y el Virginiano. ¿Alguien conoce la Hechizada? Sí, me encanta esa serie. Ya, la brujita, ¿no? Que mueve la nariz y pim, Bueno, la nariz. aparece. Ah, ajá, exacto. Ahí en Un esa peso de no aparece. sé cuánto, que con una moneda, no, no sé. No me acuerdo cómo era esa escena. Ya de brujitas, ¿no? Y después aparece Tabata, la chiquita, ¿no? Tabata. Y dice, en 1695 rodó su primer film como protagonista, donde llegó a cantar. No fue un trabajo memorable, pero Welch se transformó instantáneamente en sex symbol. ¿Ven? O sea que como actriz no llamaba la atención, pero su aspecto sí, ¿no? Poco después otras dos películas, Fantastic Voyage y un... Especialmente recordada en su aparición en el segundo film. Vestida con un escueto bikini de piel que revelaba su escultural figura, para la cual fue llamada El Cuerpo. Para entonces ya era madre de dos niños. Raquel Welch ha mantenido en su madurez una llamativa belleza y espléndida forma física. Claro, hasta en la película, ¿dónde está el policía? Es ya señora, pero no se le ve mal, ¿no? Se ve bien cuidada. Lo cual le ha permitido retener la leyenda de símbolo erótico, incluso después de haber interrumpido casi totalmente su actividad en el cine. Papeles con Sinatra Mastroianni. Ahí está con Frank Sinatra y Marcello Mastroianni. Raquel Welch ha trabajado junto a varias estrellas. Dice, su apogeo fue en la década del 60, cuando rodó la comedia Dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo, con Marcello Mastroianni.
Después La Mujer de Cemento con Frank Sinatra, conocido. Y dice, también trabajó con Robert Wagner, que también es conocido, y Vittorio De Sica es un director de cine italiano. Robert Wagner también es conocido, este actor, ¿no? De una serie, no me acuerdo cómo se llama este, señor, de los 80. También participó dos populares western, ahí está, Calabi, ¿no? Con James Stewart, bandolero con James Stewart, y Dean Martin, ¿no? Ambos son con los famosos, ¿no? Esto lo tenemos. Dean Martin, que es amigo, formaba parte del Rat Pack, ¿no? Junto a Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. Y James Stewart, que lo conocemos, ¿no? Y en Cien Rifles, esta película ya la vi, yo la vi, ¿no? Con Burt Reynolds y Fernando Lamas. Es un rifle, es este Cien Rifles es más o menos, ¿no? Es una gran western, más o menos. Pero tiene escenas así, conocidas, ¿no? Además en 1967 encarnó a uno de los pecados capitales, la lujuria, en la comedia Besas, no sé, protagonizada por Dudley Moore. Dudley Moore también lo tenemos en las imágenes, es este, ¿no? El de Arturo, el millonario seductor. Arturo, que hablamos también de 10, La Mujer Perfecta y tal. Con Dudley Moore también actuó. ¿Ven? Ha aparecido con un montón de actores famosos. Ese film daría pie a un popular remake en el año 2000, Al Diablo con el Diablo, protagonizado por Elizabeth Hurley y Brendan Fraser, ¿no? Ustedes sí luego deben conocer a Brendan Fraser, ¿no? El de la momia, Ah, no sé si han sí. visto. El de Viaje al Centro de la Tierra. Y Elizabeth Hurley es la que sale en la película esta de un patito que hacía comedias, uno que se ponía el dedo meñique en la boca. Ya nos hemos olvidado de ese, ¿no? De ese actor. Hay un actor que se pone un peladito, un malo. Jim, sí, Tenía su Jim Carrey. mini-mí. No, Jim no, hay uno Carrey. que, no, hay uno que tenía su mini-mí. ¿Qué es mi Su nombre? mini-mí. O sea, mi parte menor, ¿no? Mira, Ajá, mi parte chiquita. mini-mí. Él y él, ¿ves? ¿Cómo se llama ese actor? ¿Nunca has visto Ah, esa película? no, sí, sí le he visto, profe, pero no me acuerdo cómo se llama el tío, pero más antiguo Ya que ve. la. Mini Austin Power, el que hace de Austin Power, el actor, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ahí sale Austin Power también, Austin Power, Ahí Austin dice que se llama Power. Ben Troyer. Ben Troyer. No, Verne no, no es Troyer. Ventoy. Austin Power sale también con esta chica, ¿no? ¿Dónde está acá? Para que lo vayan conociendo. Elizabeth Hurley, ¿no? Acá. Elizabeth. Yo recuerdo que sale ahí, Hurley. Acá, ¿no? Ahí. Está Elizabeth Hurley. Ella, ¿no? Y él es el Austin Power. Ya, bueno, seguimos. Dice, aparece luego en La Sacerdotisa del Látigo, comedia, junto a Peter Sellers, famoso también, el de Lolita y el de La Pantera Rosa, y el Beatle Ringo Starr, ¿no? El baterista Ringo Starr. Luego protagoniza con Robert Cole y Ernest Borgnine, que también lo conocemos, Ernest Borgnine, a él. El western Honey Calder, ¿no? Bueno, ¿quién será? Quentin Tarantino ha reconocido la influencia de este filme en el argumento de Kill Bill. Ojo, entonces, la historia de Kill Bill podemos encontrar una similitud con esta película. No lo sabía yo eso, pero acá dice que lo ha reconocido. Luego dice, la relevancia de Edgar Wright en el cine empezó a decaer. Si bien participó en filmes reseñables como Barba Azul, junto a Richard Burton también famoso, él, y una adaptación de la novela El Príncipe y el Mendigo, dirigida por Richard Fleischer. Luego dice, rodó comedias con Bill Cosby, este actor de comedias, de televisión, y que también tuvo un problema, un conflicto, de estar en la cárcel, ¿no? A este lo acusaron de acoso sexual, algo así. Y él era famosísimo, un actor de televisión, de comedia. Se metió un problema legal terrible. Y Harvey Keitel, ese es varias películas de Quentin Tarantino, ¿no? Harvey Keitel. Este Harvey Keitel, mírenlo bien, ese señor de lentes. A ver si son fisonomistas. Está viejito, está canoso. Pero a él es el que le dicen una frase de la historia del cine, muy famosa, ¿no? Que le dicen algo así, bueno, yo no sé inglés, ¿no? Dicen algo así como, ¿You talking to me? Dicen, ¿no? ¿Me estás hablando a mí? ¿Nunca han oído esa frase? ¿Me estás hablando a mí? ¿You talking to me? Él es el que aparece, a él le dice, ¿no? ¿Quién le dice? Robert De Niro. ¿Ya? En la historia del cine también esta frase es bien conocida. Vamos a poner acá, mira. Bueno, a ver, ustedes me guían. You're talking, ¿no? Talking es hablar, ¿no? Talking. To me, ¿no? Algo así. Iba a salir, ¿no?
Acá está practicando este Robert De Niro y luego va a haber un momento en el cual le dice a alguien, me estás hablando a mí, y a ese que le está hablando es este, es Harvey Keitel, mira, pero solamente que en Harvey Keitel ahí está pelucón, Harvey Keitel. Vamos a ver si aparece. Vamos a ver, no aparece acá, no aparece acá. A ver, entonces ponemos Harry Keitel y la película se llama Taxi Driver, ¿no? En la escena de Taxi Driver. Taxi Driver también es una peliculazo que te deja, pero a mí me sorprendió la primera vez que vi. Bien fuerte. Iba primero tranquila la película. Incluso hay escenas en las que va él está en su taxi y ponen una musiquita suavecita, ¿no? Dije, ah, esta película está suave, ¿no? Pero como va avanzando la película, ahí está. ¿No? Acá está el Javi Keitel, está con su cabello largo, ahí está. Y en un momento le dice, ¿no? Robert De Niro, acá está flaquito. Me dice, no, ¿me estás hablando a mí? ¿No? ¿Me estás hablando a mí? Después saca su arma y ¡pum! Le mete un tiro. Es un clásico, Taxi Driver. Ya seguimos. Luego dice, a lo largo de su carrera, Raquel Welch ha colaborado con estrellas como Diane, no, esa no los conozco. Papel como transexual, bueno, de eso pa más papeles, más papeles. Globo de Oro por los Tres Mosqueteros, figura musical y televisiva, polémico litigio. Vamos a ver acá, ¿eh? La actriz emprendió un litigio al ser despedida del reparto de la película tal. Supuestamente porque era demasiado mayor para el papel, que recayó en Debra Winger, ella también la conozco. Ganó una indemnización de 10 millones de dólares, pero el conflicto coincidió con una prolongada inactividad en el mundo del cine, casi 20 años sin nuevos trabajos. Luego dice últimos trabajos y vida personal, se casó, ta, ta, ta. ¿No? ¿Sigue viva? Sí, sigue viva. Acuérdense de lo que les digo, ¿no? Si ella debe. Tiene bastantes años, el día que fallezca va a salir en las noticias, ¿no? Porque ella es famosa, recién va a salir, ¿no? Vamos a poner acá a Raquel Welch. Welch. Ahí está, ¿eh? Ahí está señora, ¿eh? Está madurona, se conserva, ¿no? Acá está más joven, ¿ve? Ella. Ella también es famosa. Esta escena es bien conocida, ¿no? Esta, esta foto lo pueden ver en pósters también. Parece de Mad Max la foto. Se parece, ¿no? Bueno, hay este póster, mira, este cuadro, esta fotografía, algún momento lo van a ver de repente en un restaurante, en un lugar de entretenimiento, un póster. Esta imagen es bien conocida. Ella es Raquel Welch. Por ahí debe estar otras referenciadas, ¿no? Raquel Welch también fue famosa. Pero ella también calza dentro de. No destacó como la gran actriz, ¿no? Sino por que se mantenía bien, ¿no? Físicamente. Era muy guapa. Vittorio Gassman. Ahora pasamos a uno de Italia, ¿no? Que también de él he visto pocas películas, pero de las pocas. Bueno, una sí que la recomiendo que deberían ver porque es bellísima esa película. Se llama Nos Habíamos Amado Tanto. Es una película muy romántica, ¿no? Vittorio Gassman dice. Bueno, ya murió en el 2000. Conocido como Il Mattatore, bueno, acá no, ¿no? Fue un actor y director italiano de teatro y cine. Biografía, su padre era originario de una rica familia alemana, su madre italiana, luego sigo pasando, no hay nadie, en Roma formó parte de, después, formó después equipo artístico con Tino Carraro y Ernesto Calindri, bueno, es en teatro. Este también se hizo desde el teatro, así como Bela Lugosi. Fue con la compañía de Luchino Visconti, este sí es famoso, ¿no? Este director es famoso, Luchino Visconti. Vamos a ponerlo acá ya, Luchino Visconti. Ese también tiene su fama, Luchino Visconti. Dice, con quien Gassman, Vittorio Gassman, alcanzó su mayor éxito, junto con Stoppa, Rina Moneri, ta, 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 ta. Interpretó, dice, un vigoroso Kowalski en la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo. Participó en el estreno italiano de Muerte de un viajante, de Miller. Y resultó brillante el papel de tal, tal, tal. Bueno, sigue más acá. Vamos a llegar. Su biografía debe ser un poquito largo. Dice, codirigió el Teatro de Arte Italiano produciendo la primera versión completa de Hamlet. Luego dice, Gassman actuó en Otelo, ¿no? De Shakespeare con el memorable Salvo Randone, con el que intercambió los roles de Mor y Yago. Fue un verdadero, dice, perfeccionista. Siempre odió la dicción imperfecta y las imperfecciones dialectales, pero fue también capaz de interpretar perfectamente y cuando era necesario la mayor parte de casi todos los números, numerosos dialectos e inflexiones del italiano.
Aceptó el desafío de dirigir al Dechi. Bueno, seguimos más con más trabajos acá. Dice, sus producciones incluyen autores famosos del siglo XX y muchos clásicos como Shakespeare, Dostoyevsky, etc. Entonces, es un actor que se hizo de la teatro, ¿no? Y acá viene, en el cine, su carisma y su fluidez en el inglés le permitieron hacer muchos papeles para producciones de Hollywood. Él es italiano, ¿no? Actuó con Elizabeth Taylor, famosísima. También actuó en La Guerra y la Paz con Henry Fonda y Audrey Hepburn. Esa sí la vi, la tengo. Esa película la tengo. Y Mel Ferrer, acá está, ¿no? Este es en La Guerra y la Paz. Acá luce. Ahora que el papel de él interviene poco, ¿no? Habla poco. Pocos diálogos le da, ¿no? Casi todo ahí la película es habla Audrey Hepburn y Henry Fonda. Y el papel de Anita Ekberg también, ¿no? Muy poco interviene en esa película, La Guerra y la Paz. Dice, también actuó en Sleepers, donde se codeó con Robert De Niro, Dustin Hoffman y Brad Pitt, ¿no? En Hollywood conoció a Shelley Winters, la que le vimos hace un rato, ¿no? Esta señora Shelley Winters. Y se casó con ella para luego divorciarse a su regreso a Italia. No sabía eso. No sabía que se había casado con Shelley Winters. Aunque tuvo mucho éxito en el cine, Gassman nunca dejó el teatro. En un momento de su carrera añadió la poesía a su repertorio. Creo que más Gassman era un hombre de emociones intensas y un honesto intelecto. Su notable sentido de humor y su propia ironía hizo que en los años 90 actuara en popular serie de televisión Túnel. Bueno, tal, tal, tal. Luego dice, su vida fue bastante discutida por sus divorcios y por su posterior ateísmo. Y luego, bueno, acá menciona, muy raro, ¿no? Dice, en sus últimos años sufrió depresión, ¿no? Declaró que pese a tal enfermedad, Gastón trabajaba de manera muy profesional, murió de ataque al corazón. Ahora, qué raro que no hayan mencionado de Nos habíamos amado tanto, ¿no? Es una película muy hermosa esta acá, esta. De tres amigos que se enamoran de una chica. Acá sale con Nino Manfredi, que es este, ¿no? Está Vittorio Gassman, jovencito, ahí está. Ese es en Italia. O sea que él primero se hizo famoso en Italia, en el teatro y el cine, y después ya lo jalaron para Hollywood. Vamos a sumar acá a Vittorio Gassman también. Cuando sean más grandes y trabajen, pueden hacer esto, ¿no? Cuando ya tengan su propia platita. Van a esos lugares donde venden películas clásicas y le dicen, ¿no? Eso saben, ¿qué clásicos me puedes recomendar? No sé nada de clásicos, ¿no? Y de repente por ahí vas a apreciar a estos actores, ¿no? Que les estoy mencionando. Le decimos chavo a Vittorio Gassman y pasamos a Mónica Bellucci. Dice, Mónica Bellucci es una actriz y modelo italiana, es considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Mónica Bellucci nació en la localidad italiana de Tal, Umbría. Y luego se casó con el fotógrafo de moda Claudio Carlos Basso, pero se divorciaron al año siguiente. Ah, ojo acá. Para pagar sus estudios en la Universidad de Perugia, el estilo de vida de la moda la llevó a abandonar su carrera de derecho, ¿no? O sea que había estudiado derecho, pero lo dejó. Luego dice, posteriormente su siguiente marido fue el actor francés Vincent Cassel, con quien co coincidió en numerosas películas y cuya separación se hizo pública en el 2003. Tuvieron dos hijas en común. Este también es famoso, Vincent Cassel. Creo que lo vimos hace poco nomás en un videoclip, ¿no? Donde está evitando unos rayos. Él también es famoso. Ah, sí, ya sé. ¿Ya? Ya se casó con él. De Matrix, algo así, ¿no? No, no, eres otro. Tras su divorcio, numerosas revistas de la prensa rosa relacionaron con Telman Ismailov, un multimillonario ruso de 56 años, con orígenes de Azerbaiyán. Habla tres idiomas, dice. Bueno, de hecho que habla italiano y francés, porque ha actuado en unas películas francesas. Ya dice, sale como María Magdalena en La Pasión de Cristo, ¿no? Eso sí han visto, La Pasión de Cristo, esa película de Mel Gibson. Claro. Es terrible. Yo lo vi en el cine y chocante, ¿no? Cuando lo torturan a Jesús. Malena es una película tierna, ¿no? Tierna de un chiquito que se enamora de una señora, ¿no? Una señora que siempre ve triste. Sino que la señora triste es que ha perdido a su esposo, ¿no? Y quiere salir adelante sola, pero no puede, ¿no? Y siempre es mal vista por sus vecinas, sobre todo por su belleza, ¿no? Como que a nadie le cae, para todos es la ven, la rechazan, ¿no? Giuseppe Tornatore es el director de Cinema Paradiso, ¿no? Giuseppe Tornatore, él es el director de la película, Cinema Paradiso, luego hizo Malena, ¿no? Malena también tiene algo así de tristona la película, ¿no? Y de fantasía. De fantasía no, ¿no?
Un amor de platónico, de un niñito. Luego dice más películas, apareció en Matrix, ella apareció en Matrix también. Un ratito nada más aparece. Y hasta ahora sigue en vigencia. Intervino en Spectre, dice, la película de la saga de James Bond, ¿no? Junto a Daniel Craig. A este sí lo conocen, a Daniel Craig, ¿no? Es el último James Bond que está, que ha salido, ¿no? Que lo está haciendo bien, me parece. Es un buen James Bond, Daniel Craig, ¿no? Ahí también Spectre sale. Entonces, tiene un montón de películas, ¿no? Bastantes. De ella, pues, me parece que, de todas maneras, El secreto de los hermanos Grimm. La pasión de Cristo es interesante, ¿no? Bueno, Matrix y Malena, ¿no? Malena también es muy, muy buena película. Entonces ahí, esa también vamos a poner acá. Mónica Bellucci. Y Mónica Bellucci también es ha aparecido pues en comerciales. Yo recuerdo haberla visto en perfumes, algo así, ¿no? Esa es de marca, ¿no? Porque es una modelo también, aunque ya está señora, ¿no? Ya se le nota sus arruguitas. Ya está entrando en madurez bien. Y por eso que antes sí se le veían comerciales de ese tipo. Por Lancaster, ¿ya? Por Lancaster dice actor estadounidense, perteneciente al cine clásico de ese país, ganador de un premio Oscar, nominado en otras 3 ocasiones. Su prestigio interpretativo se acrecentó a partir de una colaboración en el cine europeo, especialmente en sus trabajos junto a Luchino Visconti, que le dije que es italiano. Director, ¿no? Ahora, dice, inicios como acróbata. En sus años en el Harlem, Lancaster, o sea, por Lancaster pasaba muchas horas en la calle, donde desarrolló su interés y habilidad por el ejercicio físico y la gimnasia. Más tarde trabajó como acróbata de circo, hasta que una lesión le obligó a abandonar esa profesión. Durante la Segunda Guerra Mundial actuó en espectáculos del ejército. Debut con Ava Gardner. Ava Gardner también es conocida, ¿no? Ava Gardner fue pareja de ¿cómo se llama? Su esposa, fue esposa de Frank Sinatra, ella, Ava Gardner, también es famosísima Ava Gardner. Vamos a poner acá incluso Ava Gardner, Ava Gardner y Frank Sinatra. Ahí está, ¿no? Está flaquito este Ava Gardner. Este flaquito, Frank Sinatra. Este también es conocido, pero no, bueno, eso lo vamos a ver. Acá estaba Gardner con Frank Sinatra. Ya luego dice, aunque al principio la interpretación no le atrajo, cuando volvió al servicio militar intentó ser actor y recibió una oferta para un papel en una obra teatral de Broadway, otra vez mencionando Broadway, ¿no? Lancaster fue un actor autodidacta que se hizo a pulso, intentando superarse en cada una de sus interpretaciones. Apogeo. De él hay una película muy buena que ganó Oscar, seguramente a mejor película, ahorita les digo. En varias de sus películas de aventuras que alcanzaron un gran éxito de taquilla, como El Halcón y la Flecha o El Temible Burlón, El Temible Burlón, le acompañó en el reparto su amigo de la infancia y compañero de circo Nick Cravat. Luego más seguimos avanzando y acá viene la parte. En la mayoría de ellos, el actor autodidacta tuvo un gran reconocimiento del público y de los profesionales del medio. De esta forma se convirtió en estrella de cine y uno de los actores, de los grandes actores clásicos de su tiempo, participando en películas que pasaron a ser clásicos de cine, como esta, De aquí a la eternidad. Esa es una muy buena película. Salen varios actores conocidos. Donna Reed, según recuerdo, no, Donna Reed creo que sí. Montgomery Clift, famosísimo. Sale también, sí, Donna Reed, Frank Sinatra, Deborah Kerr. Esa película es muy famosa, ¿no? Habla de la guerra, ¿no? De la guerra mundial. Dice del director Fred Zinnemann, ese también es conocido. También actuó en Veracruz, Duelo de Titanes y en El Gato Pardo, ¿no? De Luchino Visconti, que también es conocido. La película El Gato Pardo también tiene su fama. Oscar, últimos años, en una época más avanzada de su carrera, Lancaster abandonó las películas de acción al hacerse más madura su apariencia. Y se concentró en interpretar papeles de personajes distinguidos, lo cual aumentó más aún más su prestigio. Fue un competidor actoral de Kirk Douglas y Marlon Brando, ¿no? Ahí está. Ahora, vida privada, fallecimiento. Bueno, acá está, dice. A medida que se fue haciendo mayor, su corazón comenzó a fallar, lo que le impidió de seguir desarrollando su actividad profesional con normalidad. Sufrió ataques de apoplejía, que lo dejó mudo y tuvo que someterse a una operación de corazón abierto. Luego, un segundo ataque cerebral le obligó a usar una silla de ruedas, quedando parcialmente paralítico.
falleció en su casa de Los Ángeles, ¿no? De Burr Lancaster. Y ahora sí, vamos a poner acá Burr Lancaster, que también es conocido, Burr Lancaster. Ahora sí vamos a poner videos, ¿ya?